Hola amigos, les habla su amigo Rey Todos y hoy les voy a enseñar cómo agregar el IDM de nueva manera al Mozilla 4.0. Si usted ya tenía instalado el IDM y actualizaron su navegador del Mozilla 4.0, se han dado cuenta que el IDM ya es incompatible para este nuevo navegador. Hoy yo les voy a enseñar a cómo volverlo a adaptar al Mozilla 4.0. Por ejemplo, si cuando ustedes instalaron el Mozilla, que digo, perdón, el IDM a la versión anterior, que fue el de 3.6, se habrá dado cuenta que ahí instaló un complemento. Ahora ese complemento ya es incompatible con el Mozilla 4.0 y por eso no se deja descargar ni descargar videos de YouTube cuando te aparece una etiquetita. Por ejemplo, empecemos, abrimos el Mozilla, vamos a herramientas, después en complementos, después en extensiones. Esto es el complemento anterior que estaba en el Mozilla 3.6, y para que se vuelva a agregar el IDM a Mozilla 4.0 se tiene que eliminar. ¿Cómo se va a eliminar? Yo les voy a enseñar cómo. Primero cerramos, vamos a inicio, en ejecutar, escribimos lo siguiente: regedit, le dan en aceptar. Okay. Después van a seguir en la siguiente dirección que yo les voy a dejar en la descripción del video. Okay. Es esta. Primero se van a HK Current User. Después a Software. Después a Mozilla. Buscamos. Aquí está. Después a Firefox. Después Extensions. Y aquí nos va a salir estos dos. El segundo es el complemento que está adaptado al Mozilla. Para eso se tienen que eliminar. Eso le damos clic derecho y en eliminar. Así se elimina el complemento del Mozilla que no nos dejaba descargar. Eliminamos, damos que sí. Cerramos. Ahora, atención. Okay, mucha atención. Ahora nos vamos a la siguiente página. Yo se lo dejaré en la descripción del video. Lo copiamos. Control C. Abrimos de nuevo Mozilla. Lo pegamos en la barra de direcciones y le damos en ir. Ok, nos abrirá la página oficial de IDM. Por ejemplo, aquí están los pasos que ya hicimos de la página. Por eso de eliminar complementos, eso ya lo hicimos. No hay ningún problema. Ya lo acabamos de hacer. Ok, ahora, para poder instalarlo, vamos de aquí donde dice install. Ok, ahora, y cuando apretemos eso y instalarlo, lo apretamos. Aquí nos dice que si deseamos instalar el complemento, le damos en permitir. Ya descargando. Y nos abre esa ventana y damos en instalar ahora. Aquí nos va a pedir que nos reiniciemos, lo reiniciamos. Okay. Y ahora mágicamente se ha vuelto a instalar el IDM a Mozilla 4.0. Hay unas, por ejemplo, aquí es el complemento. Este es el complemento actual. Es el que este sí es compatible con el 4.0. Hay unas soluciones de agregar el Flash God, pero yo les recomiendo más este. Que bueno, este es más fiable. Para que vean que se instaló, vamos a abrir Mozilla. Y nos dirigimos a YouTube para ver si podemos cargar algún video de allá. Es que, por ejemplo, ahí vemos un video de el amigo Whatever Tomorrow. Y van a ver que Mozilla 4.0 ya se instaló de nuevamente el Mozilla. Aquí está. Descarga este video. Ya está integrado el IDM al Mozilla Firefox. Vean. Ya podemos crear con el IDM. Ok. Si no tiene el IDM, yo le dejaré en el video un link para que se lo puedan descargar. Ya tengo el video. Ok. Pues esto sería todo. Comenten, suscríbanse, pidan videos,
tienen alguna duda, déjenlo en la descripción, en los comentarios del video. ¿Okay? Eso ha sido todo. Comenten y suscríbanse. Gracias. Hasta la próxima.